Y en los espacios del Museo Quinta La Isabela fue inaugurada la exposición denominada El color de un corazón tranquilo, de los artistas plásticos de renombre nacional e internacional, Policarpo Contreras y Álvaro Mejía. Esto también fue en el estado Carabobo. Son carabobeños que están exponiendo para el disfrute de la colectividad y para que todos nosotros podamos tener durante 30 días de exposición la posibilidad de conocer de la mano de ellos, porque nos van a brindar también unos conversatorios en el término de esta exposición para que las personas interesadas en el arte puedan también tener el contacto directo con este artista, conocerlo a fondo. Los expositores manifestaron su agradecimiento a la gestión de Francisco Ameliash por abrir espacios públicos que permiten a los artistas regionales y nacionales mostrar sus propuestas plásticas al pueblo. Me parece una cosa magnífica lo que está haciendo el gobernador, porque es verdad, le da mucha cabida a muchos artistas para que desarrollen su obra y ejecuten otras actividades que anteriormente no se había logrado, pero ahora sí tenemos todos estos espacios para esas cosas, ¿no? Paralelamente a esta exposición y en el mismo recinto cultural, el Ejecutivo Regional también abrió la segunda edición de Mira tu foto en la calle, del colectivo fotográfico Ciudad Compartida, donde fotógrafos profesionales presentan sus perspectivas de Valencia en diferentes épocas.